Hi, everybody. It's Miss Paula again. How are you guys? Well, I'm great. And I hope you are all okay too at home with your family. This is week number 4. Can you imagine? We have been working online for almost 1 month. Wow, that's great. So congratulations to everybody. The work you do is excellent. Let's continue working like that. So the mission for this week is to try to interact more in Edmodo. So I will give you some tips. First, give like to the publications, okay? In that way, I can see who saw the publication or who reviewed the publication. Number two, if you can, write comments. Did you like the video? Did you understand everything? Do you have a question? So write a comment, okay? If you have something to say, okay? So likes and comments, okay? In the publications, don't forget it. And also we need to use the weekly menu, okay? This information was sent to the parents in an email. So the idea is to have this at home and try to use it. How? I can explain, okay? Now I will explain how this works. Tenemos este horario y lo importante es la hora. Ya esto nos va a ayudar a nosotros para organizarnos y también optimizar los tiempos de trabajo frente al computador. ¿Ya? Se puede trabajar de forma individual o de forma guiada. ¿Ya? También este horario tiene un menú. Este menú es la parte más importante. De ahora en adelante dividiremos nuestros días en 4. ¿Ya? Que es the starter, la entrada, the main course, el plato de fondo, the dessert, que es el postre, y el chocolate, que es como un cierre del día, ¿ya? Bueno, en el starter vamos a trabajar con phonics en la mañana. Por esta semana trabajaremos phonics con Phonics Hero, ¿ya? En un futuro, esta clase se va a realizar vía streaming, que es clases en vivo, ¿ya? Luego tenemos el main course. En el main course encontrarán actividades de lectura en español y en inglés, ¿ya? En esta parte del main course también tenemos la asignatura de inglés, matemática, lenguaje y ciencias. Tenemos el postre, que se trabajarán actividades de educación física, cuentacuentos, que lo vas a encontrar en la clase de artes, música y actividades de arte. Luego tenemos el chocolate, que trabaja junto con el main course, con el plato de fondo. Entonces, si tú tienes inglés, por ejemplo, en el main course. Luego, en el chocolate, vas a tener una actividad relacionada con inglés. Si tú tienes lenguaje en el main course, en el chocolate vas a tener una actividad relacionada con lenguaje. Y así, trabajan juntos. Por ejemplo, vamos a tomar el día martes, de ejemplo. Para trabajar con este horario, el día martes, yo de 9:15 a 9:30 tengo mi starter, que es Phonics Hero. Voy a Phonics Hero y completo actividades mis 15 minutos. Luego, visito Edmodo para el main course, me voy a Edmodo, mi clase de inglés, y realizo las actividades que están en la clase de inglés. Luego, para el postre, me voy a la clase de arte,
abro el cuentacuentos y observo lo que está ahí. ¿Ya? Y luego para el chocolate, voy nuevamente a la clase de inglés en Edmodo y veo la actividad que está indicada ahí como chocolate. ¿Se entiende? Entonces, por ahora, se va a continuar trabajando en Edmodo. Está todo ahí indicado y está todo con títulos para que puedan ir siguiendo este horario. Luego, en un futuro, tendremos todos los starters, ¿ya? Con algunas clases de streaming, Phonics Online, ¿ya? Vamos a hacer algunas clases de estas, no las 5. Creo que son 2 vía streaming, ¿ok? Luego, en un futuro también, el main course, la clase de esta parte del día, también va a ser online. Por esta semana no, pero en un futuro sí. Vamos a hacer la clase online con todos los chicos a esa hora. Y la idea es que puedan conectarse para poder aclarar dudas. Luego, todo ese material también va a estar en Edmodo. Así que no se preocupen. Y luego también tenemos el chocolate, que se va también a hacer de esa manera. Por ahora no, pero en un futuro se van a hacer clases vía streaming para dar cierre a la actividad que se hizo en el día. Si yo tuve inglés hoy en mi clase del main course, luego el chocolate nuevamente trabaja con la clase de inglés. Y así se va haciendo. La idea es que puedan seguir el horario de acuerdo a las clases para que puedan organizar su tiempo. El viernes tienen tiempo para poder ponerse al día, ¿ya? El viernes es mi día donde si tuve algún tema, algún problema, alguna conexión fallida, puedo yo ponerme al día el viernes, ¿ya? Obviamente los plazos de las tareas van a seguir igual. Esto es para que usted se organice en el trabajo del hogar, tanto los estudiantes como los apoderados, para que puedan trabajar en forma conjunta. And that's it. If you have doubts, questions, please write me a message and I will give you my best answer. Okay? See you online, guys. And don't forget to give like to this video if you understand or if you watch it. Okay? Bye-bye.